viene Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa Gol, con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol, Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches, bienvenido. Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podemos compartir con ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión, el Superdebate, de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en la voz del Río Grande, 9 días por Todelar, 3 horas de pura candela, y también a través de arroba Rafagol al aire, que es nuestra dirección en Facebook Live. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Forma, los domingos en vivo, en directo. Estamos aquí a través de... Bueno, muy bien. La jornada del fútbol con los equipos de Antioquia. Medellín derrotó 1-0 al equipo de los Millonarios la noche anterior en el Campín. Hoy, en el Campín de Bogotá, Santa Fe 2, Atlético Nacional 2. Y Río Negro empató 2-2 con Envigado. Los clásicos empataron. Pues bien, de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos acá, en el Superdebate, como fue Atlético Nacional, que empezó ganando el partido en la capital de la República y le empataron el juego. Quedó con 10 hombres del Santa Fe y la superioridad numérica no la supo manejar Atlético Nacional. Al final se fue arriba al Santa Fe 2-1 y Nacional con gol de penal empató 2-2. Dos goles del rifle Andrade. Y el Medellín anoche derrotó 1-0. 1-0 a Millonarios. Gol en el primer tiempo. Con el cual Medellín logró pues sumar 3 puntos. Medellín ya viajó a Buenos Aires, Argentina, donde el martes enfrentará al Boca Junior por la Copa Libertadores de América. El Boca, que anoche también ganó su partido 1-0 y se clasificó campeón del fútbol argentino. No sé si estarán celebrando a toda esta hora, pero eso le conviene al medio. Bueno, ahora sí, quiero decirle que entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas esta noche van a participar de los premios que tenemos. Esta super ancheta especial. La línea 232-4604. Tenemos anchetas, sí señor, de BKM Pharma. Estaremos entregando esta espectacular ancheta con todos los productos que tiene el Lean Sport, que tiene la vitamina C más. Bueno, estaremos entregando los mousse de Rafa Gol de los 20 años, las prendas de Nacional y del Medellín. Llámenos ya a nuestras líneas telefónicas. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. No es un hotel 5 estrellas. Y estamos con Formarte. Prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia y a la Nacional en el preuniversitario Formarte, dictado por los más tesos. Llama 444-0404, 444-0404, o ingresa a formarte.edu.co. Formarte, los más tesos. Formarte, también virtual. Y seguimos acá en el Superdebate, desde luego, con la presentación de los mejores como Condutrámites, donde le tramitamos su licencia de conducción. La mejor escuela de enseñanzas en 30 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ofrecemos cursos de conducción, renovaciones de licencia, gestiones ante el tránsito, ubicado cerca del Parque de Belén. Escríbanos al WhatsApp 311-394-5795 o llámanos 448-5151. Condutrámites Club, un mundo de servicios. Bueno, y también estamos a esta hora pues con las prendas de Everfit Bici, donde tenemos
el 70% de descuento. De prendas con el 70% de descuento en Everfit Diffy. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Global Sport, donde tenemos todas las pantallas LED para que usted pueda estar en todos los partidos de fútbol con Nacional, con Medellín, en todas las plazas del país. Ahí vamos a tener para que usted llame al 444-6529, 444-6529, Global Sport. Y ahora sí nos vamos a la polémica, al debate. Acaba de empatar Nacional 2-2 en el Campín de Bogotá. Y le damos la bienvenida a la mesa de la polémica, del debate, al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano González, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tiene que decir del empate cuando pudo haber ganado el Nacional? Señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Primero, un apretón de manos, ¿cuál apretón de manos? Un abrazo para todas las mujeres del planeta, qué bueno que para todas las mujeres que están en su día, especialmente para esas cabezas de familia que luchan codo a codo por salvar sus hogares mientras el sinvergüenza del marido se las está jugando con otras o tomando trago. A esas damas tan pobres, tan humilladas por el marido, adelante, que sin ustedes la sociedad valdría un soberano fleco. Sin ustedes las mujeres, que son la base de la sociedad y la cabeza de la sociedad. Bueno, espero que una máxima que dice... Ah, y hoy no me voy a hacer expulsar. Hoy no me pueden provocar lo que quieran porque hoy no me... Ay, se me cayó. Porque hoy no me van a expulsar por ningún motivo. Eso espero. Por su, ningún su motivo. Comportamiento, no, señor, porque es que, no, porque es que la vez pasada no hubo justicia. El señor que estaba ya haciendo payasadas y usted por quedar bien con todo el mundo se expulsa a los dos. No, porque pero está... yo hoy no voy a permitir que la injusticia pues campee en ya este va a empezar con amarilla. No, yo deje, no voy a permitir no eso. No se deje jalar la lengua. Bueno, quería decir que hay un axioma del fútbol que dice que si no podés ganar, lo mejor es no perder. Sí, espero que sea válido con Atlético Nacional. Y si no es válido, también me importa muy poquito. También me importa muy poquito. La verdad es que hoy Nacional, sin mostrar su mejor cara, sin mostrar sus grandes virtudes, alcanzó un punto en Bogotá, no de oro, un punto de desespero que para algo nos tiene que servir. Pese a que Santa Fe tiene un director técnico, el señor Rivera, que es director técnico, y desde las cabinas de radio y televisión tiene 40 directores técnicos más. Por esa curiosidad, por ese masoquismo que a veces me caracteriza, me dio por escucharlos. Había que ver la televisión. Tiene que atacar Santa Fe por la izquierda, porque es que por ahí puede hacer daño. Y había que los de radio. Es que Santa Fe está regalando no sé qué, yo no sé qué. Santa Fe jugaba solo. Santa Fe jugaba solo. Y tuvo Nacional que aterrizarlos para demostrarles que Santa Fe no jugaba solo. De todas maneras, hombre, no fue la mejor presentación, pero nos alcanzó para seguir comandando el tablero de posiciones, que entre otras cosas, ser primero o cuarto da exactamente igual. El todo es estar allí en el candelero, en el caldero, donde se van a cocer las finales del torneo colombiano. Y ahí estamos, comandando esta vaina, jugando mal, porque no se jugó mal, no se jugó bien, se jugó mal, con muchas imperfecciones, con muchos errores y con unos jugadores que definitivamente hace rato que nos están diciendo que no están o que no quieren estar en la causa de Atlético Nacional. Caso el tal Estefano Arango, que entró en el segundo tiempo a aportar absolutamente nada. Y en fin, hay unos jugadores y el Gustavo Torres que volvió a estar parado en la cancha de espectadores. En fin, hay jugadores que no están con la causa del Nacional, pero con las ganas que tienen otros, como el Rifle Andrade, como Braguieri, como el Ibelton Palacio y como Daniel Muñoz,
que según un estratega del fútbol paisa, ganador y exitoso en todas partes del mundo, dice que no merece estar en la Selección Colombia, pues ahí Nacional logró rescatar un punto, repito, sin mostrar su mejor cara. Pero apegándonos a los axiomas del fútbol, cuando no podés ganar, porque no jugás bien, no perdás. Y en esos principios, creo que hoy el resultado para Nacional es bueno. Bueno, señor González, el Medellín ganó, lo felicito, y va a jugar con el Boca Junior de Argentina. Actual campeón, esperemos que todavía la gente de Boca siga celebrando. Nada de nervios. Y que les dure la celebración por allá hasta el martes, que hasta el martes temporada borrachos y no les interese tanto el partido de Copa Libertadores, porque, por ejemplo, a River no le importó el partido de Copa Libertadores que jugó en el transcurso de la semana. Perdió feo porque llevó la suplencia a Quito para enfrentar a Liga Deportiva Universitaria. Entonces, como son 5 partidos, ellos reaccionan al final. Esperemos que lo mismo le pase a Boca, que no tome el partido con tanto interés y que nosotros podamos hacer realmente un buen juego frente a Boca y no ir a pasar propiamente vergüenza. Bueno, el partido contra Millonarios, Medellín hizo lo que tenía que hacer, la tarea, para llegar a 11 puntos y estar allí a 1 o 2 puntos del cuarto, que es el objetivo. El cómo se consiguió el resultado. Hombre, Medellín no tiene goleadores. Se fue Cano y no lo han reemplazado. Pero tenemos, afortunadamente, 2 jugadores que la meten. Porque, como dirían por allí, a falta de pan, buenas son tortas. Entonces, Ricaurte y Reina. Cuando no es Ricaurte, Reina, o viceversa, los que marcan, y eso salva a Independiente Medellín. Aparte, un golazo. Volví a ver el gol de Reina. Oiga, un control exquisito y de una le pega con la pierna izquierda y se la mete a la ratonera izquierda al arquero Fariñez, que no vio esa pelota. No sé, me preocupa un poco el juego por bandas. Se perdió el juego por bandas en el Medellín. Ahora el juego es más directo por el centro y por bandas no funcionamos ni con los laterales ni tampoco con los hombres que coloca el técnico por la banda derecha o por la banda izquierda para ayudarle a Caicedo, que tiene que revolverse solo allí en el área. Pero importantísimo este triunfo frente a Millonarios y debe servir de motivación para el equipo que a esta hora ya está en Buenos Aires para enfrentar en 48 horas al equipo de Boca, nada menos que en la Bombonera, porque nosotros estamos en la Copa Libertadores de América. Bueno, muy bien, señor Osorio. Oiga, ¿cómo se ataca por bandas? ¿Por la de Guatavita? ¿La de Sincelejo? ¿Cómo se ataca por la banda? Son los costados, los laterales. Porque yo conozco González. La banda borracha. No, no se haga. Conozco que, la banda, oiga, de Guatavita. No se haga el charro. Oiga, aquí hay una apuesta entre los camarógrafos que en 8 minutos está la primera tarjeta amarilla. Es que quiero ilustración. Que hay que atacar por bandas. Entonces yo pregunto, ¿con cuál banda? ¿La de Guatavita, que es muy buena? ¿La de Sincelejo, que es excelente? ¿O la banda borracha, que es la mejor de todas? Como este es un programa de fútbol, no de orquestas. Esto no me llama a comprar la orquesta. Entonces no se haga el mamerto. Usted sabe que atacar por bandas es ir por los laterales. Yo tengo entendido que ir por bandas es atacar por las puntas de la cancha, que así se ha dicho toda la vida. Pero hay que descrestar y engañar calentanos. Pero cuando Osorio habla de bandas... ¡Ay! Como sabe Carlos Antonio, oiga... El pobre Carlos Antonio Vélez, que es un técnico frustrado, ya tiene cargo. Dirigir desde los micrófonos a Santa Fe. Juan Carlos, yo no sé si Osorio también lo hará con Millonarios. Lo que pasa es que uno se va preparando y algo lee. Es como estuve yo profundizando sobre la zona 14. Y resulta que en Liverpool dividieron la cancha en 18 sectores. En 18 sectores. Y la zona 14 es la que queda afuera del área de frente por el punto penal, que es donde por allí se hacen la mayor cantidad de goles o los últimos pases. Y eso fue en una universidad. Apareció gente estudiando ese tema. De la zona 14, una universidad en Liverpool que se llama John Morse. La terminología... Es que hay que leer, no define la esencia del fútbol. Pueden inventarse 40.000 terminologías,
Y el fútbol sigue siendo 11 contra 11. Haga goles y evítelos. En esa piedra filosofal no lo va a tumbar ninguna terminología. Bueno, señor. Que entonces, las bandas, entonces, que la zona. Oiga, pues. Que la fibra 2. ¿Cuál es la zona de tolerancia? Que la fibra 2. Toda esa carreta que está trayendo el fútbol su profesor Osorio. A ver, señor Velosa, buenas noches. Bienvenido. Rafa. Compañeros, televidente, un placer saludarlos. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, permítame, porque amo mujeres tan divinas, solo queda, no hay otro camino que adorarlas, ¿no? Las mujeres, probablemente. Sí, don Vicente. Y tengo corazón para amar a todas, sí, claro. Óigame, pero permítame saludar a todas las atletas colombianas que nos han dejado en alto el nombre de Colombia: Marisabel Urrutia, Mariana Pavón, la Chechi Baena, a Caterina Ibargüen, Jacqueline Rentería, etcétera, etcétera. Todas deportistas colombianas en el Día Internacional de la Mujer, con medallas olímpicas, medallas de oro, etcétera, etcétera. Un abrazo sobre todo para esas deportistas. Bueno, hacía más de un mes que Medellín no ganaba, desde cuando aquel 3-1, cuando se venció a Patriotas aquí en la capital de la montaña. Ese tiempo tenía Medellín sin ganar. Una victoria pírrica, ¿no? Por aquello del rey Piro. Pirro, rey de Epiro, que combatió a los romanos, le ganó, pero perdió una cantidad de vidas, ¿no? Y entonces al final, pues, perdió, hombre, todos los soldados. Perdió todos los soldados. Dijo: en la próxima batalla, si vuelvo a pelear así, voy a regresar solo a casa, porque perder al mejor lateral izquierdo y único que tenía Medellín, de gran calidad, una revelación, la luxofractura de Julián Gómez, gravísimo. Las imágenes, inclusive, borraron en internet. Muchas imágenes, muchas fotografías por respeto al deportista, porque fue impresionante. Los jugadores de Millonarios y el Medellín se tomaban la cabeza con las manos del asombro tan impresionante. Alcanzó a dañar también, alcanzó a afectar tibia y peroné, afectó. Y mañana le van a tomar una radiografía, Rafa, una ecografía, Rafa, para saber si los ligamentos. Gracias por leer mi comentario. A ver si los ligamentos. Precisamente hablé de la victoria pírrica. A ver si los ligamentos también influyen. El peor millonario de los últimos 20 años. Bueno, es el peor porque lo dirige Gamero. Sí, exacto. El peor porque lo dirige. No ha podido superar lo de Gamero. No ha podido superar lo de Gamero. El señor de González. El peor se está preparando solamente para ganar. Gamero le mandó un antivirus, a ver si lo utiliza, ¿no? Sí. Una ranita. Que le siga ganando Nacional, seguirá siendo fracasado. Sobe. Siga ganando. Ranita de. Sí. ¿No? Bueno. Siga ganando y seguirá fracasado. ¿O no? ¿Oíste? No te da vergüenza. Vos ojotes cara para hablar del peor equipo tuyo en 20 años. Porque lo dirige Gamero. Pero es que. ¿Sí? No, estoy en mi presentación, señor papá. Respeta mi presentación, viejo. Y aquí se habla más que todo desde Medellín y de Nacional, no de Millonarios ni del Deportivo Cali ni del América. ¿Correcto, viejo? Ya, tu mamá enfermita. No, papá. Aquí se habla. ¿Quién se ganó la apuesta? Pero la muy bien. Muy bien. No, es que. Acaba, en ese momento está en el aeropuerto de Seiza, 12 horas viajando, salió a las 10 de la mañana, Rafa, vía Bogotá, acaban de llegar, están pasando por inmigración allá en el aeropuerto interno. Es un desgaste impresionante estos viajes internacionales. Esperamos que, como dice Tavo, frente al Boca, que siga celebrando un Boca con tres colombianos allí, sí, a bordo. Y ojalá pues realmente logre Medellín una buena presentación en la Bombonera, mi estimado Rafa. Bueno, señores, ¿qué? Y ahora saludamos a Juan Diego Arroyave. Estuvo ahorita transmitiendo el partido de Nacional, señor Juan Diego. Me ha gustado saludarlo. Juan Diego. Como dice Luciano, que Nacional nombró unos jugadores que no debían estar en el partido, ¿el señor Osorio escogió bien la nómina? ¿O se equivocó, dirigió bien, no supo aprovechar la superioridad numérica en la cancha? ¿Qué pasó? Buena pregunta, señor director. Buenas noches para todos. Abrazo especial. Ay, Dios. Es que uno, después de observar lo que pasó en este compromiso, le quedan los cuestionamientos a uno. ¿Cómo, por ejemplo, puede solucionar o en qué momento hacía falta en el partido jugar como Estefan Orango? Que por fortuna salvó, pues ahí el penal se lo hicieron a él y fue el empate y se salvó ese punto. Pero Estefan Orango lo necesitaba el partido, lo necesitaba el juego. Esa es la gran pregunta. Uno de pronto, lo de Gustavo Torres, que fue paupérrimo, de pronto podía aguantar un poquito los primeros minutos del segundo tiempo. Pero creo que el cambio no era ese.
Y creo que los jugadores, ahí faltaron jugadores. Me parece que ahí faltó llevar Quiñones otro, por otro Candelo jugador. De una papito, Quiñones de haber ingresado al partido. Quiñones de haber estado. Ese era el cambio del segundo tiempo. Sacar a Candelo que no figuró ni en el primer tiempo, ni figuró en el segundo. Pero no perdió, entonces, hombre, ¿qué vas a entonces, no, uno se no basa perdió. Porque. Porque lo que quiere uno es ganar, es el líder, quiere es ganar, y me parece que por ahí, con esos errores en el juego, ojo, que es que el juego marca lo que son también los resultados, y eso lo insiste mucho Juan Carlos Osorio, él habla mucho del juego, el juego, y él lo reconoció en la rueda de prensa, primer tiempo donde Nacional nos encontró, nos dominó Santa Fe, lo dijo él. Él dijo que por la presión alta, Santa Fe le había ganado el primer tiempo a Nacional. Exactamente, entonces uno dice, entonces necesita para el segundo tiempo un jugador de más desequilibrio cuando Candelón opera. Si eran los que escogió él, no eran los que escogió. Hizo falta en el compromiso Deiner Quiñones por ese lado. En el segundo tiempo, por fortuna, el equipo pues tuvo alguna regularidad sin encontrar el fútbol, porque Harlan Barrera no debió haber abandonado nunca el juego. En el segundo tiempo hizo falta Harlan Barrera y en la llegada de Estefano Arango para que le hicieran ese penal que le dio el empate, pero otro error en balón de costado, una pelota donde no marca, cabecea a este muchacho que hizo el segundo gol de Santa Fe completamente solo. Entonces, uno dice las referencias de marca que se habla tanto, la presión que se hace tanto sobre los jugadores que van entrando a la jugada. ¿Qué pasó ahí? Fue error de arquero. El tiro libre donde Cuadrado prácticamente se hace ese gol que era para que él la sacara. Se caen dentro del arco sin encontrar ningún... buscando sacarla, no sé cómo, ante la pateada de Zambuesa. Bueno, todas estas cosas que de pronto dejan los interrogantes, porque repito, el juego es lo que prima en este sistema de Juan Carlos Osorio. Para él es muy importante el juego. Entonces, cuando usted gana, pero no juega bien, queda la preocupación en Nacional. Pero cuando se empata este partido contra Santa Fe, pero no se juega bien, me parece que el dividendo es muy bueno. Ese punto lo necesitaba Nacional para seguir siendo líder. Bueno, muchas gracias. Seguimos hablando de la mesa de la polémica, del debate. Andrés Cuello Núñez, que estuvo ayer presente en el Atanasio y relató a través de Febulay el partido Nacional con Santa Fe. Charrúa, buenas noches. Hola, Rafa. El saludo para usted y para todos los compañeros y para la teleaudiencia. Voy a empezar hablando de Medellín, pero antes saludar a mis mujeres en el Día Internacional de la Mujer y, por supuesto, a todas las mujeres del mundo. Sin ustedes, nosotros no seríamos nada, no tengan la menor duda. Hablemos de Medellín. Ayer Medellín ganó 1-0 y podía haber sido por más frente a Millonarios, que fue una lágrima. Este Millonarios da ganas de llorar, no hay otro término. Este Millonarios debe ser de lo más pobre de los últimos tiempos. ¿Dónde quedó el Millonarios campeón? De la famosa musiquita, Millonarios en el campeón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Millonarios del... No, ¿dónde está? ¿Vos no ayer viste? No vino el Atanasio. Hoy no lo viste. Ayer Millonarios no vino el Atanasio. Vos sos un nuevo aquí vino Colombia. A pasear. No sabes, vino no sabes a pasear historia, ayer el Atanasio en Millonarios. Es que una lágrima de Millonarios. Medellín tendría es que haber hecho más goles todavía. Tenía condiciones para poder hacer más goles Millonarios. No, porque ese Millonarios... El partido de ayer no tenía condición ninguna. La victoria de Medellín, pero no tenía de Millonarios. No, es más importante Millonarios que, ver, después, que la victoria de Medellín. Ver, el no tema, jodas, el tema es analizar Medellín. No, es que hablando mal de Millonarios, que es más importante Millonarios. De un lado Medellín, del otro Millonarios, un clásico. Tarjeta amarilla para el señor Augusto Velosa. Son dos grandes. Le sugiero que... Pero está minimizando. Sí, está bien. Está minimizando. Pero ese término, sáquelo. No. Pero ese término, sáquelo de su vocabulario, porque hay... Otros términos burlando, más amplios, señor. Son dos equipos grandes de Colombia, era un clásico. Perfectamente podían haber jugado de igual, pero ayer Medellín no jugó contra nadie. La verdad, Millonarios fue un desastre, fue una lágrima, muy mal. ¿Cuántas veces nombró durante el relato Rafa Gol a Mosquera Marmolejo? Si ni siquiera llegó al área. Millonarios no, un desastre. ¿Qué trabajo tiene Gamero? Y no sé cuántos días aguanta en el puesto. Ganó bien Medellín, podía haber sido por más. Buena pronte para jugar Copa Libertadores. Lo que sí a mí me sorprende es que estén pensando en Boca. Ah, ojalá que Boca siga del festejo, porque así Medellín eso es, llega. Eso es lo que dijo Gustavo Osorio. Eso es un pensamiento. Ese es un pensamiento perdedor. Ese es un pensamiento perdedor.
A mí qué me importa, hombre, lo que cosas, le pase a Boca. Todos los aspectos, uno tiene que pensar en Medellín. Yo aprendí en el fútbol. Boca salió campeón, Gustavo, pero pensar de esa manera, llegar así. En los cursos de fútbol. No. Que las cosas extrafutbolísticas cuentan. Lo que hay que pensar es como ganador. Los técnicos tienen que tener todos esos ganador en cuenta. ¿Quiénes están más cerca de hacerse expulsar para jalarle la lengua en la caña? Hay cosas extrafutbolísticas que están dentro de la estrategia del partido. Me pero extraña, pensar, hermano. ¿Sabes qué piensa el hincha seguramente de Medellín hasta ahora? Lo que están diciendo es que ojalá Boca no le haga seis a Medellín. No, que ni se presente. Ahora por la que ni se presente Medellín. Con esa mentalidad perdedora, que ni se presente Medellín. Un partido de Copa Libertadores. De Nacional tiene que decir algo, uno de los equipos, que le acabó el tiempo. No, pero uno de los equipos que esté pensando de esa mentalidad perdedora, la verdad, a mí me sorprende. Estoy seguro que el jugador que va a jugar el partido y el técnico no piensan de esa manera. Estoy seguro que van a dejar todo en la cancha. No solamente por el bien del fútbol de Colombia, sino por el rival que tienen. Lo que pasa es que hay que aprovechar también las ayuditas extras, pero, también, pero si no se puede. Pero no cuenta esa mentalidad, no. Y Nacional, hoy, Nacional se trae un punto de oro de Bogotá. El primer tiempo fue Medellín total gana, a favor y Nacional de Santa se trae Fe. Un punto de oro. Punto de oro de Nacional. ¿Por qué? Porque Santa Fe fue muy superior en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo Nacional se dedicó a defender, pero Arroyave dijo que no tenía que haber salido Harlan Barrera. Salió Harlan Barrera, ingresó Arango. Y gracias a Arango es el penal. La verdad, no entiendo. Lo de Torres, ustedes no jugó nada. La selección Colombia, como dice, no jugó nada, Torres. Torres fue un desastre. Bien ido. Bien ido. Por lo menos Lazo cabeció la pelota. Nacional trae un punto de oro gracias al talento de Andrés Andrade, Rafa. Estefano Arango. Ah, otra. Está usando los términos de Augusto Velosa. Como amarilla. Este amplio nuestro. Sí, para utilizar el término. Señor Lavó. Buenas noches, don Elqui. Hola, don Rafa Gol. Saludo muy cordial para usted. ¿Cuál es la visión suya de estos dos juegos? Pues lo primero hay que decir que el Deportivo Independiente Medellín antes, les digo cuál es la pregunta hoy para que la gente participe en los premios Rafa Gol 20 años. ¿En qué año y cuál fue el técnico donde René Higuita fue campeón con Atlético Nacional en el fútbol colombiano? Higuita fue campeón con Nacional como arquero. ¿En qué año fue? ¿Pistas? ¿Fue en los años 90? ¿Y quién era el técnico? Habla así. Hugo Calvo, ¿qué más Calvo? Así habla ese técnico. ¿Eh? Voy al grano, como diría el dermatólogo, del Deportivo Independiente Medellín. Se ganó, claro, y debe tener el equipo aire en la camiseta para el compromiso ante Boca Juniors, porque hace un mes, como dice Augusto, no se venía ganando en el fútbol colombiano. Pero me parece, y eso iba a notar también, que Medellín debe pensar en los de ellos, no pensar que es que este está borracho, no está borracho, señor. Es que la primera vez que Boca Juniors gana un título. Es el equipo más laureado en la totalidad, contando torneos nacionales e internacionales en el fútbol argentino. Así que por el hecho de ganar el día de ayer un título, no creo que van a seguir borrachos esperando el conjunto Deportivo Independiente Medellín. Además, que fuera ante además un Lanús. Sí, señor, además que fuera ante un Lanús. Se lo acepto, don Gustavo. Lanús poco gana en el fútbol argentino, un Ferrocarril Oeste, listo. Pero Boca celebrando cada año uno o dos títulos de Independiente Medellín. Porque primero está el ser humano, don Rafa Gol, Julián Gómez. Señor, yo sé que usted nos ve, porque él me dijo el partido anterior que nos veía. Recupérese, que es un excelente jugador, muy buena persona y tiene alta proyección en términos futbolísticos. Y no hay derecho a propósito de Medellín Millonarios. No voy a decir el nombre del periodista, pero ya se deben imaginar, diciéndole al técnico de Millonarios, señor técnico, qué barbaridad, es que como no hubo dos jugadores titulares, por eso perdieron ustedes. Millonarios todo el semestre viene jugando mal, y no es mi problema, allá los bogotanos con Millonarios, qué barbaridad. Esos jugadores, creo, señor Gamero, que lo estimo mucho, se le están parando a usted, porque Millonario no tiene tan mala nómina. Y de Atlético Nacional, señoras y señores, lo importante es que se empató y se consiguió un punto. Sigue el rifle Andrade demostrando que no es baratija, como alguien en este medio de comunicación lo advirtió. Y señor Luciano, sí hay zona 14, pero el técnico de Nacional tal parece que no sabe que en Nacional hay una zona de tolerancia, porque ese medio campo hace que todos se vayan a atacar en Atlético Nacional, dejan un espacio y hay muchas veces es donde le están anotando gol al equipo verde de Antioquia. Igual don Rafa Gol, de 6 puntos a los de la capital de la República, 4 le ganamos aquí. Velosa, no cante lo de Vicente, cante mejor lo de la cucharita con su amigo Velosa. Bueno, esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso.
¿Sabía usted que un club deportivo puede reclamar derechos de formación o mecanismos de solidaridad? Derechos de imagen, compliance deportivo y dopaje. En The Sport Law Firm te asesoramos en derecho deportivo, derecho fiscal. Llevamos procesos arbitrales ante el TAS y FIFA. Asesoría gratis. Contáctanos. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Ma, recibí una gran oferta para unificar mis deudas. Yo también tengo lo mismo en Cotrafa. Además de los beneficios, me ayudan a cumplir mis sueños pensando en mi tranquilidad. No sabía. Pues te cuento que en Cotrafa también. 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 Pues te cuento que en Cotrafa también. Acércate ya a cualquiera de nuestras oficinas o llámanos al 454-9595. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Río Soluciones Inmobiliarias 503-1578. El lugar donde quieres estar. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Retornamos al superdebate. Bueno, vamos con la figura del partido. La noche anterior que estuvimos en el Atanasio Girardot, ahí estuvo Javier Reina con el gol que le dio los 3 puntos al Independiente Medellín y lo tiene respirando con vida. Al final del juego le entregamos el trofeo y la superancheta. La superancheta de TKM Pharma, medicamentos de calidad, donde está precisamente el INES por el INES Deportivo. Así habló la figura del juego con Don Elkin, la voz. Vamos a entrevistar el jugador más teso del partido. Es Javier Reina, figura de la cancha, el más teso del partido, formarte, mi estimado Javier Reina, para que entre a la Universidad de Antioquia o a la Universidad Nacional, en formarte, allá están los más tesos, para que siga estudiando y se siga preparando. ¿Es bueno estudiar, no? Claro que sí, eso es lo más importante en la vida. El jugador más teso del partido. Mire, aquí le entrego estos productos BKM Pharma con el Linesport, lineamiento deportivo, viene en spray. Y también con tanta polución, la vitamina C, el Becevit más Zinc. ¿Qué significa ese gol para usted? Ah, la verdad que es una alegría inmensa, el equipo necesitaba la victoria y bueno, qué felicidad poder aportar para esto. Sabíamos de que teníamos que sumar de a tres y bueno, contentos por el triunfo más que todo. Uno diría que en la parte mental esto refleja al Medellín ir con viento en la camiseta argentina, ¿o me equivoco? Sí, claro que sí, como te digo, necesitamos esa victoria, no es igual viajar ganando que perdiendo, y bueno, vamos con ese plus, vamos con esa alegría y esa motivación a hacer un gran partido de Libertadores. Hasta el momento lo veo cómodo en este equipo, en la ciudad, con la afición. Sí, la verdad que contento desde el primer día, me hicieron sentir en familia, y bueno, eso es lo que estamos reflejando dentro de la cancha. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular premio. ¿Dónde va a poner el trofeo, hombre? Ahí en la repisita donde tengo los de mejor jugador del partido, claro que sí. Señor, que Dios lo bendiga. Como es Día de la Mujer, me le da un beso a esta hincha del Medellín en representación de las mujeres hinchas poderosas, por favor. Amén, muchísimas gracias. Ya. Señor, que Dios lo bendiga. Amén, muchas gracias. Es el jugador más teso del partido, el más teso, formarte, hay que estudiar en formarte. Recuerden, la página de internet www.formarte.edu.com. Se ganó los predios BKM Pharma, grados artísticos. Feliz Día de la Mujer. Muchas gracias. Dándole pico al micrófono, dale Rafa Gol. Rafa Gol. Bien, Don Elkin Lavoe, felicitaciones a Javier Reina y a todas las mujeres también. La felicitación, extraordinario gol y los premios por ser el jugador más exceso del partido. Porque estuvieron informado. Bueno, Don Luciano. Simplemente Medellín aprovechó la pobreza que tenía al frente.
Hombre, no hay derecha con un equipo de tanta tradición, el famoso Ballet Azul, esté convertido en lo que lo han convertido hoy. Es muy fácil uno, cuando la mamá esté enferma, sacarle el derriere y decir que no importa, no hablemos de ella. ¿Cómo que no? Qué tristeza el pobre Millonarios. Y Medellín, sin mucho, sin exigencia, porque tampoco demostró mucho, con lo justico, le ganó los 3 puntos. Hoy hay una cosa positiva en Medellín, y es que ahora que hay problemas por las bandas, se la rebusca Medellín con el juego entre Ricaurte y Reina, que no solamente tocan la pelota, se asocian y dan juego al equipo, sino que también dan goles. Quinto gol es el goleador del Medellín, Reina, este vallecaucano que ustedes estaban observando. Hay un Medellín que de todas maneras le falta un poquito más profundidad y ser más asertivo al llegar al arco adversario. 12 remates, 3 al arco adversario y un solo gol. Lo importante para Medellín era ganar. Y eso reconforta, porque ha tenido por ahí una seguidilla de compromisos que deja dudas. Ese triunfo sí que anima al hincha Independiente de Medellín para ese partido de Copa Libertadores. Y ay Dios, por aquí decían hace unos años que despertó el tigre con Millonarios. Y mire lo que es hoy. ¿Cómo define, no, Reina? Es realmente una calidad impresionante que define para ese gol. Una pena lo de Julián Gómez, porque si algo no tenía Independiente de Medellín era lateral izquierdo, y con él ya tenía una base inclusive como titular. El tema es que Medellín jugó frente a un equipo que fue una lágrima. Y Fariñez, de no haber sido por el arquero de Millonarios, el resultado hubiese sido mayor aún. Mensaje para el máximo accionista de Independiente Medellín: hay que traer jugadores como Reina al equipo, que marquen diferencia. Que Garcés, que Laurito, que Flores, eso no es inversión, eso es gastar plata en el equipo. Tiempo Reina. Balanta tiene nombre. No ha rendido, pero por lo menos un jugador de nombre y de charreteras. ¿Quién es el máximo directivo? Tampoco es de nombre. Don Raúl Giraldo, un saludo muy cordial que nos ve. Antioquia. El hombre de Granada, Antioquia, Eva María. Pues yo don Raúl, a traer buenos jugadores. Yo creí que era Poncio. Uy. A ver. Yo a Monge no lo pongo. A ver, Monge. Al final del juego, los hinchas de corazón. Poncio. Hablaron así. Con Don Elkin. La po. Voy a saludar al hincha de corazón, el hincha del Deportivo Independiente Medellín. Se le ganó a Millonarios 1-0, y ahí aire en la camiseta para ir a Argentina. Saludamos al hincha de corazón del Medallo. ¿Qué piensa de la victoria? Feliz Día de la Mujer, felicitaciones. Muchas gracias, y a todas las damas de Colombia. A ver, jugamos, pero no gustamos. Qué triste lo del muchacho que se aporrió. Ojalá pues que no sea mucho, muy grave. Le tengo regalo de Día de la Mujer, el beso del joven. 3, 2, 1. Gracias. Con ese bozo frondoso, ¿usted qué sintió? No, pues la señora será lo que lo siente, yo no. Opinión. Vamos motivados para Argentina. Creo que vamos a hacer un buen desempeño en el segundo, en el primer partido contra Boca. Y hoy jugamos bien. Hoy ganamos, que es importante. ¿Usted qué piensa? Hombre, no, definitivamente sí, vamos motivados a jugar a Argentina. Es importante el triunfo, porque Medellín venía perdiendo en el campeonato de acá y ahora ganamos campos por el de novenos. Muy vamos bien, ¿primera vez que usted viene a fútbol? Sí, señor. ¿Y qué sintió en el estadio? Al principio pensaba que debe ser como que voy a ir al estadio, pero se siente la buena vibra y uno lo contagia. ¿Quién la trajo? Mi hermano mayor. Mi hermano mayor, casi no la trae, ¿no? Sí, casi no la traigo, pero hey, muy bien por Medellín, aire en la camisa y vamos con toda para la Bombonera. Hay que ganarle a Boca ya, hay que ganarle. Muy bien, don Jackie Posada, Rafa Gol Radio y Televisión, ¿el viernes dónde? El viernes estaremos en el Parque de Bello, el viernes Parque de Bello, 12 a 3 de la tarde, con todas las figuras del gran equipo deportivo de Rafa Gol. Un saludo para don Albeiro Posada, el padre Wilmar Galeano y don Carlos Escobar en el municipio de Santuario, que están de cumpleaños el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños, compañeros! ¡Qué maravilla! ¿Usted dónde compró el sombrero? Me lo regaló un montañero. ¡Qué Ave María! ¡Qué montañerada! ¿Opinión? Millonarios, ¿para qué te traje? Igualito, igualito, y sobre todo con la cara de argentino. ¿Opinión, joven? El partido estuvo regular, pero en el segundo tiempo Medellín mejoró. Esperamos que siga así, podemos llegar con confianza a jugar en la Argentina con Boca, vamos a ver. Que ¿más para Argentina? Sí, señor. Sí, hágale. Argentina con la Avellaneda Oriental. Muy bien, ¿usted qué dice, señor? No, el Medellín jugó muy bien, Ricaurte hizo un buen partido, para mí fue el mejor de la cancha. Muy bien, ¿usted qué dice, joven? ¿Qué más? Mucho gusto, Elkin Lavo, ¿cómo se llama usted? Mario Burgo. ¿Mario Bros? Burgo. No, un excelente partido del Medallo. Ricaurte fue una figura en este compromiso. ¡Qué maravilla! A ver, joven, tóqueme esa bubucela, paisa. Hágale, pues, tocala, pues, muchacho. ¡Uy!
¡Uy! ¿Usted qué piensa del partido? No, pues que estuvo bien, pero falta por meterle más, pero ganamos esos tres punticos por lo menos. A ver, joven, ¿usted por qué no de blanco? ¿Se va a casar o qué? No. Mucho calor. María, qué voz tan aguardientosa. Opinión del partido. Lento, pero bueno, sabroso. Lento, pero bueno. Así, ¿quién te dice lento, pero bueno? La novia, papá. La novia. Sigo saludando al hincha de corazón. Venga, feliz día de la dama, feliz día de la mamacita. Gracias. ¿Qué piensa de su medallo? No, me gustó mucho porque era mi primera vez que venía y me encantó que haya ganado. Oiga, hoy salió la luna en el Atanasio. ¿Llegó el hombre lobo? No, hombre. Joven, ¿cómo me le va? Mi respeto, su opinión del partido. Oh, jugó muy bien y entregó todo Medellín. Me gustó mucho. Venga, señora bonita, ¿usted qué vio? Jugó muy mal Medellín, ganamos pero jugó muy mal. Flores no me chocó, me encantó Flores. Señoras y señores, ¿usted qué dice, hombre? Opinión del partido. Excelente, estamos muy contentos, sí señor. Sí. Échale un piropo a don Jackie Posada. No, yo soy muy mala para los... Bueno, un besito pues. ¿Usted qué sintió? Sentí una emoción inmensa. Señoras y señores, ellos son hinchas de corazón, siempre ganan el partido. ¿Quiénes van para Argentina? Rafa Gol. Rafa Gol, felices 20 años de parte de Carlos Ríos, secretario general de la Asamblea, hoy con Juan José, un hincha que cada día se consolida y alegres con este triunfo de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Rafa Gol. Un saludo muy especial a todo el equipo de Rafa Gol por estos 20 años ya de acompañamiento en todo el tema deportivo. Les habla Juan David Correa López, director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Metro de Medellín, y de nuevo una gran felicitación por esta labor que han realizado ya desde hace 20 años. Rafa Gol. Hola, les habla Fabio Rivera, seguidor de Rafa Gol. 20 años, dos décadas, ustedes dándole duro al deporte en el departamento y en el país. Así que felicitaciones, Rafa, y a todo el equipo. Para adelante y sigan narrando más goles. Rafa Gol. Yo soy Francilena Puerta, la gerencia administrativa de Atlético Nacional. Quiero darle un fuerte saludo muy especial y un feliz cumpleaños por estos 20 años de Rafa Gol, con esa buena labor, con ese buen trabajo que se hace por parte de todo su grupo. Unas felicitaciones. Bueno, gracias por las felicitaciones. Vamos a sacar las conclusiones del juego del Medellín. Comenzamos, Luciano, conclusiones. Medellín hizo lo que tenía que hacer. Pues no tenía oponente, no tenía rival, le ganó y con un gol basta para ganar. Gustavo. Sí, Medellín tenía que ganar. Este era el partido a ganar porque todavía hay posibilidades. Y con el tema de la lesión sobre ese partido de Julián, Daniel Castro, que es su suplente, también está lesionado. Ahí tiene un problemita para resolver el técnico Bobadilla aquí en adelante. Con tantas dudas que ha generado los últimos juegos del Medellín con el técnico Bobadilla, me parece que este triunfo reconforta y le da al hincha ese aire para que el partido en la Bombonera frente a Boca le dé ese ánimo de seguir avanzando en Copa Libertadores. Antes de un importante partido por Copa Libertadores de América, era importante ganar en el Atanasio. Así lo hizo Medellín y frente a un rival difícil como Millonarios. Pero Medellín demostró que está para jugar por cosas importantes. Antes pienso lo contrario, un rival muy fácil. ¿O no dijeron que era una lágrima Millonarios? Si es cierto, una lágrima, este equipo, los Millonarios, por lo menos faltó un gol más a favor de Independiente Medellín. Yo sí espero jugadores que muestren la categoría ante Boca. Un Ricaurte, un Reina, Caicedo, que jugó en el fútbol argentino. Porque Medellín tiene con qué, pero sí esta les funciona a algunos de los jugadores también. Bueno, muchas gracias, don Elkin Labó. Ahí están las conclusiones del Medellín y... Por ahora, vamos a la pausa comercial. Linimento deportivo Lean Sport, con aceite de semilla de cannabis. Lean Sport, linimento deportivo en aerosol, ideal para aplicar en masajes musculares para el calentamiento, también en contracturas. Laboratorio BKM Pharma, medicamentos de calidad y confianza. Estamos con Formarte, prepárate para obtener un alto por puntaje en el IFEX. Saber 11, con pre-IFEX Formarte, dictado por los más texos. Llama al 444-0404 o ingresa a formarte.edu.co. Formarte, los más texos. ¡Formarte! También virtual. Bueno, ya estamos con Everfit Wifi. Les quiero recordar las ofertas. Son descuentos hasta del 70% en
El bazar Everfit Wifi con prendas desde 14.900 para caballero y para dama. Aprovechen nuestra oferta en el punto de fábrica de Caribe, que está en la transversal 78, número 65233. Ahí vamos, o ahí estamos abriendo de lunes a viernes esta promoción. No olvide, promociones hasta con el 70% de descuento. Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para usted. 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece. Sea personal, en familia, grupo o persona, su lugar está aquí. Circular Cuarta número 7072 en Medellín. Hotel Cabo de la Vela.com. Colchones Egoflex. Egoflex. Teléfono 260-4021. Egoflex. Llega a Bello la octava versión del Draft Colombia. La más grande veeduría de jugadores del fútbol. 4, 5 y 6 de abril en la cancha A de fútbol auxiliar del Tulio Espina. Jóvenes de 14 a 20 años serán calificados por técnicos profesionales. Informes en www.draftcolombia.com y a través del Facebook e Instagram. Draft Colombia, el original. Consejo de Educación Financiera. Consejo número 5. En Cotrafa no tenemos intermediarios para el ofrecimiento de créditos ni cobramos anticipos para su trámite. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Soy Arbey Mondragón, vivo en La Porra, pero en La Porra Quindío. ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan. El que sí llega es DirecTV Prepago. Ese sí no falla. ¡Qué recrea imagen se claritica! No tiene facturas ni contratos y lo recargo es de 10 mil pesitos. Si DirecTV Prepago llega hasta La Porra, imagínese hasta dónde puede llegar. Estamos de celebración, celebración de las mamacitas, Día de la Mujer o Día de los Derechos Internacionales de la Mujer. Y este programa lo ven muchas mujeres. En cuanto a rating, 50-50 o hasta más nos ven las mujeres. Y en la celebración del Día de las Mujeres, el homenaje es por medio de las divas del fútbol. Señorita Bonita, hablemos del Día de la Mujer y la celebración y la relación fútbol-mujeres. Bueno, hoy más que felicitar a las mujeres, lo que queremos es conmemorar una fecha donde históricamente las mujeres venimos luchando por ganar espacios en escenarios donde anteriormente no los teníamos. Por ejemplo, el fútbol femenino. ¿Cuál es su nombre? Catalina. ¿Catalina qué? Obando. Obando. ¿Usted de qué nos va a hablar? Hola, mira, yo quiero hablar de que hace 10 años las divas del fútbol rompió el tabú de que las mujeres poco femeninas podían jugar al fútbol. Ahora nosotras las modelos profesionales, presentadoras... presentadoras, estudiantes, también podemos practicarlo aficionadamente. ¿Cuál es su nombre? Stephanie Tobón. Stephanie Tobón. Hola, yo soy Stephanie Ospina y de parte de la familia de Divas del Fútbol queremos invitar a todos, todas las mujeres berracas que quieran iniciar en este tema del fútbol. ¿De qué juega? Defensa. Defensa. ¿Quién le gusta en el fútbol como defensa? Diga Augusto Velosa. Muy bien, la felicito. ¿Y usted de qué nos va a hablar? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Daniela. Y bueno, la invitación no solamente es en el ámbito del deporte, del fútbol, sino también como en los demás ámbitos de la vida en general, para que las mujeres se empoderen y cada día sigan luchando por sus sueños, por cumplir todas sus metas. Y bueno, también queremos, antes de irnos, dar un agradecimiento muy especial a Rafa Gol por la invitación y por siempre apoyar el fútbol femenino. Son las divas del fútbol, están de celebración, ya están en la capital de la República, llevan 10 años con don Alejo Duque en sintonía también a esta hora. Don Rafa Gol, siga usted, yo me quedo con las mamacitas y la celebración del Día de las Damas, también que nos ven a través de Teleantioquia. ¡Rafa Gol! Bueno, seguimos en el superdebate, ya tenemos la tabla de posiciones, la jornada, cómo fue la próxima fecha y sobre todo, ¿cuál es el equipo más taquillero de fútbol en Colombia? Y por supuesto, el estadio donde va más la gente en Colombia. Los datos, todos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Colina, nos presentamos el termómetro, hablamos de las asistencias en la fecha número 8 del campeonato colombiano, regular presencia de público en los estadios del país, la principal en Bogotá. ¿Quién jugó en Bogotá, Luciano?
21.262 espectadores en el partido contra Santa Fe. El segundo en el Estadio del Deportivo Cali, donde asistieron 19.216 espectadores. Y la tercera en el Estadio Atanasio Girardot, donde asistieron 18.048 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, en la ciudad de Medellín, 214.518 espectadores. Segundo, Bogotá, 124.175. Tercero, Barranquilla, 109.662. Y el equipo con más asistencia es Nacional, 135.659 espectadores. Los resultados de la fecha 8, Cali 2, Pereira 2, Once Caldas 1, América 1, Medellín 1, Millonarios 0, Bucaramanga 1, Junior 1, Chico 2, Petrolera 2. Los otros resultados de la fecha 8, Envigado 2, Río Negro Águila 2, Santa Fe 2, Nacional 2, Tolima 1, Patriota 0. Y los partidos que quedan pendientes el martes, Jaguares contra Cúcuta y La Equidad enfrentando a Deportivo Pasto. La tabla quedó así, primero Nacional 15, segundo Pasto 13, tercero Santa Fe 13, cuarto Tolima 13, quinto Petrolera 13, sexto para Junior con 13, séptimo Once Caldas 12, octavo América con 12, noveno para Cali con 11, 10 para Pereira con 11, la casilla 11 del campeonato para Medellín con 11, el 12 Río Negro Águilas con 10, 13 para Envigado con 9, 14 para Bucaramanga con 9, 15 La Equidad con 8, 16 para Jaguares con 7, el puesto 17 para Millonarios con 6, puesto 18 Boyacá Chico con 5, penúltimo Patriotas 4 y el último es Cúcuta Deportivo con 3 puntos. Y la próxima fecha, Millonarios contra Once Caldas, Patriotas se mide a Envigado, Cúcuta enfrenta a Cali, Alianza Petrolera será rival de Medellín, próximo sábado a las 6 y 10 minutos de la tarde, Nacional contra Tolima, próximo sábado a las 8 y 15 minutos de la noche, Pereira frente a Santa Fe, Junior se mide a Río Negro Águilas, América será rival de Bucaramanga, La Equidad contra Chico y Pasto enfrenta a Jaguares. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Alberto Arbeláez, y también en el superdebate tenemos las conclusiones, conclusiones que siempre aportan, que ayudan especialmente a nuestros equipos. Conclusiones de Nacional, Luciano González Equea. Vuelvo y repito, no se jugó bien, pero no se perdió. Pese a los 40.000 técnicos que tiene Santa Fe ante los micrófonos, frente a todos esos consejos que daban esos técnicos, Nacional no salió golpeado del campín. Bueno, y Santa Fe tuvo la virtud de darle vuelta al resultado, después de estar perdiendo pasó a ganar, y debe preocuparle a Juan Carlos Osorio, que tuvo gol en táctica fija, y a un equipo serio no le pueden hacer gol en pelota quieta. Nacional al final salvó la ropa. Llama la atención que Nacional antes enfrentaba equipos chicos y utilizaba tres defensas y hay para arriba todos delanteros, un solo volante recuperador. Hoy utilizó cuatro defensas, dos volantes recuperadores, Perlaza, Sebastián Gómez cambió, está cambiando el técnico Osorio, ¿no? Para el equilibrio que tanto se le ha criticado. Era un partido donde el empate le sirve a Nacional para seguirse manteniendo como líder del torneo, pero sí preocupa a niveles de algunos jugadores que son de altibajos, un día sí, un día no. Y creo que por ahí donde también tiene que evaluar el técnico cuándo y en qué momento se deben hacer los cambios coherentes para poder sacar los resultados. Primer tiempo preocupante de Atlético Nacional en Bogotá. Santa Fe fue muy superior, con pelota inclusive en el palo y con atajada mano a mano del arquero Cuadrado. El tema es que en el segundo tiempo Nacional se acordó. Se trae un punto de oro de Bogotá, ¿eh? Se trae un punto de oro muy importante. El tema es que había que preguntarle al profe Osorio hasta cuándo Candelo. Ese era el cambio. Por resultado bueno, porque se enfrentó a Santa Fe, que está entre los cuatro del fútbol colombiano, por lo menos antes de iniciar esta fecha. Por el trámite, para quien habla, el peor primer tiempo que le he visto a Nacional en este semestre, a pesar de terminar el primer tiempo ganando. Por selección de jugadores, no me disgustó la nómina, pero sí, don Juan Carlos Osorio, hay que decir que por eso hay titulares y suplentes. Usted, por la rotación, hay jugadores que no merecen estar, pero los pone por la famosa rotación y ahí afecta al equipo. Bueno, muy bien, vamos a la pregunta de los 20 años de Rafa Gol. La pregunta de esta noche es, ¿en qué año fue campeón René Guita atajando con Atlético Nacional y quién era su técnico? Don René, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Fui campeón en el 94, el técnico era Juan José Peláez. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos, 1994, qué época, ¿no?
una época bonita, una época para mí maravillosa, que recuerdo mucho, porque recién salía por ahí de un problemita en la cárcel y me encuentro con el título, salí con unas ganas, las berracas. ¿Y sabe que ese año tuvo algo agridulce también? ¿Ese año murió Andrés Escobar? Bueno, sí, o sea, todo en la vida no puede ser perfecto, pero bueno, hay que darle gracias a Dios por darnos un año más de existencia, 20 años más de vida en Rafa Gol. Y bueno, hay que disfrutarlo y hay que celebrarlo, uno no sabe cuándo le llega el día. Oiga, ¿verdad que usted le dijo a Leonel Álvarez que se hiciera también el cambio extremo? Eso me contaron. Leo y yo siempre hemos estado por ahí juntos y en varios programas. Ese también era una invitación, como también otra invitación nos hicieron ahí como en Cante, aunque no cante, pero no nos hicieron el contrato. Señor, que Dios lo bendiga. Que esté muy bien, muchísimas gracias, feliz cumpleaños. 20 años de triunfos en la sección aquí en Rafa Gol. ¡Rafa Gol! Bueno, muy bien. Preguntas rápidas en el chat, la bomba. Le preguntan a don Luciano González, hincha de corazón verdolaga, ¿quién fue el mejor y el más discreto en el juego Nacional 2 Santa Fe 2? El mejor, lógicamente, el Rifle Andrade. Y el peor, Gustavo Torres. Le preguntan a don Gustavo Osorio, el partido Medellín-Boca, ¿cómo lo debe plantear? Dice Gloria Zapata, ¿atacando a Boca o cómo? Claro, atacando a Boca. A Boca no se le puede defender. ¿Cuál fue el mejor jugador de Millonarios a pesar de la derrota? Le preguntan desde la capital de la República, Velosa. Me parece que Vargas, el defensa central costarricense. Don Juan Diego Arroyave, ¿fue bueno el árbitro en Bogotá? Sí, le fue bien a Edilson Ariza de Santander. ¿Usted cree que Charrúa, le pregunta Aurelio Sinisterra desde Manizales, que Medellín va a clasificar a la siguiente fase de Copa? Gran signo de interrogación, hay que verlo en la cancha. Muy bien, dejémoslo ahí. Bueno, señor, tenemos a esta hora el sorteo de los premios don Luciano González del 1 al 213. Gran árbitro Ariza, permítame que me ríe por el colmillo izquierdo como decía Montecristo. Le hace por el que quiera, por el molar 40, entonces, pero deme un número. 40. El número 40, Ana Sofía Cano en el barrio La Floresta de Medellín, 6 personas del programa, 3 hombres, 3 mujeres. El número 7 de Javier Reina. El número 7 de Javier Reina corresponde a la señora Leni, o señorita Leni Serna. Vive en el barrio Prado de Medellín, 7 personas en el programa, 3 hombres, 4 mujeres. El número 10 del mago Andrés Ricaurte. ¿El número qué? 10. El número 10 corresponde al señor Saúl Loquera. Se queda Macalister, en el barrio Los Colores de Medellín, 6 personas ven en el programa, 3 hombres, 3 mujeres. El 130. El número 130 corresponde a un varón, Johan Ramírez, vive en Bogotá, 6 personas ven en el programa, 3 hombres, 3 mujeres. 99, Rafa. El número 99 corresponde al señor Álvaro Gil, vive en el barrio Buenos Aires de Medellín, 7 personas ven en el programa, 4 hombres, 3 mujeres. Bueno, vamos a despedir con vitrinazo, Luciano. Sí, señor, para las González, Roldán, Suárez, Areixa, Giraldo, mis mujeres de mi vida. Para Próspero y Ángela en apartado y para doña Gloria Gaviria, hincha de Atlético Nacional. Para todas las mujeres de mi familia, muchas están en La Ceja, las que están también aquí en la ciudad de Medellín, también para Sara Pineda en La Estrella, doña Elvia de Cañas, que siempre está en el estadio Atanasio Girardot, Jaime en los 60, en los años 60, Flor María, Doris Elena, de parte de sus hijos acá en Buenos Aires. A mis mujeres en Medellín, en Bogotá, en Ubaté, en Orlando, Florida. A Carlos Pineda, Luis Fernando Martínez, Andrés Parra y Andrés Restrepo en la capital de la montaña. Para la mujer más importante en mi vida, doña Genívera Muñoz, mi señora madre. También para esta buena madre, doña Verónica Santamaría, la mamá de Matías Lemus, ese gran crack, ese niño que va bien en el fútbol en Boyacá Las Brisas. Para Francisco Díaz, el popular Piri, crack de Estudiantes de Medellín. Para Simón Londoño y su esposa Joana Álvarez en el barrio Belén, San Bernardo. Para mis mujeres en Uruguay, mi esposa, mis hijas, mi suegra, todas las mujeres en Uruguay. Omar Gómez y familia en Charumal, Lucero Acevedo y William Alzate y todos los que nos siguen a través del Facebook Live Rafa Gol al aire. Yo no tengo tantas mujeres como mis compañeros, pero sí saludo a doña Doris Carmona, mi señora madre Carolina, mi tía Olga Gudelo. Igualmente un saludo para Roberto Caro, ex concejal de Bolívar, hincha de Nacional. Diego Agudelo, alcalde de Girardota. Pa' adelante, señor. Ricardo Pereira y sus mujeres, que son muchas en Barranquilla.
Bueno, y me toca cerrar a mí también con vitrinazos para Mauricio Escudero, para Juliana Vergara, Sebastián Ruiz, ahí en Movicentro, para don Carlos Escobar, que estuvo cumpleaños en la noche anterior. Feliz cumpleaños, don Carlos Escobar, allá en Marinilla. Lo mismo para doña Ana en Bogotá, para Ruth, para Aurora, para Fabiola, mis hermanas en Bogotá, para Luz Adriana, para mi bebé Ari, para Dana, para Karen, Karen y para Joana. Un abrazo inmenso. Se nos acabó el tiempo, Dios les bendiga. Permiso, recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido